y comadres YouTube. En este video vamos a darles un recuento de lo que es la feria de Expomex 2022. El día 23, si Dios quiere, vamos a estar aquí con Oscar Burgos compartiendo el escenario en un show bien mamalón. Y te vas a tener que callar el hocico, pinche Jota, porque no nada más en esta feria voy a estar. Estoy contratada para 3 ferias más de aquí, de México. Nomás de adrede. ¿A ti te gusta? ¿A ti te gusta picar costillas? Picar costillas. ¿Me operaste? ¿Estás bien alguna? No, mijo, yo no me opero. ¿Te gusta picar costillas o picar culo? De los dos. ¿Cómo? De los dos. ¿A ti te picaron las costillas ya? Ya. ¡Ay! Y capiaste luego. Pero es que dicen que los tatuados cogen bien rico, la verdad. ¿Sí o no? Pues la mera verdad. Mijo, con todo respeto, pero ustedes los tatuados, güey, traen toda la leche adentro bien padre. ¡Qué bueno! Y la gente se amontona a verme, pinche Jota. Mira toda la gente que tengo atrás de mí. Nada más para que veas, soy un artista. Ay, ¿cómo hay de jotos envidiosos, verdad que sí? Sí, bastante. Pues la feria empezó y todo está bien caro. Está bien caro todo. Hay un lugar que se llama la cocina de ¿qué, güey? De Miguelito. La quemaron en Facebook, que 200 pesos los burritos. Me vuelvo a reencontrar con mi público. Aquí fue donde empecé. O sea, donde empecé a hacerme famosa aquí en este lugar. Y me da mucho gusto estar aquí en mi ciudad con toda la gente de Nuevo Laredo. No, el día que me presente en el Teatro del Pueblo voy a hacer mi agosto y voy a vender camisas y discos y todo el pedo. ¿Te picaron las costillas o el culo? El culo. ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Con quién vienes? Con mis chavalos. ¿Cuántos tienes? Dos nomás. Ay, pues ya párale, mijito. Ya párale a tu picadero de costillas. Bueno, pues es el segundo día de feria y está hasta el culo. Ayer sí fracasó la feria porque no hubo gente. Ay, me miro bien bonita. Un saludo para Miguel. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Espero que cubras el día que venga, ¿eh? El día que claro venga. Que sí, ahí voy a estar en primera fila. Con las cámaras de Laredo, el Tetem. A hueso colorado. Tienen que estar ahí. ¿Cómo te llamas? Mari Correa. ¿Qué andan haciendo? ¿Cubriendo? Pues cubriendo aquí. Bueno, pues ellos son colegas periodistas de aquí en Nuevo Laredo, de los pocos que son de los buenos, porque hay unas que son bien mierdas. Me la mandas por WhatsApp. Bueno, y este es el Teatro del Pueblo. Ahí, si Dios quiere, nos vamos a presentar el día 23 de septiembre. Una de las cosas muy importantes de la feria son los voladores de Papantla. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿En qué consiste todo esto? ¿A qué hora se empieza el ritual o todo esto? Empezamos a partir de las 6:30, entre 7, hasta como a las 12, 1 de la mañana. Okay. Así es. ¿Alguna vez has tenido miedo de esto cuando empezaste a aprender a hacer esto? Al principio, cuando empezamos, niños nos enseñan lo que es la cultura, entonces ahí te da un poquito de miedo, con el paso de los años se te va quitando. Como sabes, hay mucha gente que es pendeja para hablar y no saben lo que es esta cultura. ¿Algo que le quieras decir a esta gente que no sabe ni qué es lo que hacen ni cuántos años tienen ustedes haciendo esto desde tiempos inmemorables? Bueno, esta cultura ya tiene varios años, es milenaria. Es una cultura que es para la fertilización de la tierra. Nosotros invitamos a toda la gente de Texas que vengan a ver esta cultura, que presencien este acto maravilloso que es la cultura de los voladores de Papantla. Y bueno, pues muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Sergio Villanueva. Bueno, él es Sergio. ¿Y tú cómo te llamas? Uriel. Uriel. ¿Y? Miguel Ángel Jiménez. Miguel Ángel. Bueno, me miran en mi canal de Pamela Chu, ¿eh? Bueno, vamos a la live. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¡Ay, ya estás bien grande! Ay, no, es que pasan los años y los huercos se vuelven más grandes. ¿Cómo te llamas? Ani. Me encantan tus videos. Ay, muchas gracias. Pero míralos en YouTube porque en Facebook me los roban las malcogidas, ¿eh? Mande. ¿Quieres saber por qué chingado te fuiste a Monterrey y no estás en Laredo? Pues es que aquí son bien mierdas y no me quieren dar entrevistas. ¿A ti te picaron las costillas o te picaron el culo? El culo. Ay, no, qué feo caso. ¿Te gusta picar costillas o culo? Costillas. Ay, aunque se enoje tu novia, te voy a agarrar la verga, así como no queriendo. Nomás de adrede. Ay, es que eres bien vulgar, me vale verga. Chinguen a su madre. Vinimos a la LAI en el primer fin de semana, el primer sábado. ¿Cómo te llamas? ¿Estás bien guapo? No hablo español. ¿No hablo español? Ay, nunca faltan los mamoncitos y las malcogidas que piensan que le voy a bajar al vato. ¿Te gusta picar costillas o culo? Me gusta picar culos. Ay. ¿Te gusta que te piquen las costillas o el culo? Bien. Ya lo que caiga, ¿verdad que sí? A estas horas. Lo que caiga. Estamos aquí con las bailarinas de la Miller Live Stand Together. ¿Cómo se la están pasando, chicas? Bien, 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 bien. ¿Te gusta que te piquen las costillas o el culo? Que
¿Qué te puedo decir? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, comadre? Bien, comadre. Comadre, ¿a ti todavía te pican las costillas o ya no? Todavía. ¿Todavía? ¿A ti te pican las costillas, sí o no? ¿Hace cuánto tienes que ya no te pican las costillas? Ya tengo como un año. ¿Cuánto? Un año. ¿Un año? ¿Y todavía puedes? Todavía puedo. ¡Ay, no es cierto! Acuérdate que tienes que andar con la panocha bien lubricada siempre. ¡Ay, de la boca! Para esta parte de acá es donde están los antros. Las colas para venir a ver a Julión Álvarez están a todo lo que da. ¿Cómo cuánto traes para gastarte para ver a Julión Álvarez? Mucho. ¿Cómo cuánto? ¿Unos 10 mil pesos? Sí, más o menos. O sea, vale la pena. ¡Claro! Es que aquí no cualquiera viene a ver a Julión Álvarez, comadres. O sea, pura gente bien perrita viene a ver a Julión Álvarez. Mijo, regálame dinero. Regálame 100 pesos. ¿Soy puta? ¡Soy puta! ¡Soy puta! Que quede bien claro que soy puta. Miren nada más la cola inmensa. Estamos justamente en la cola del palenque más grande de toda la República Mexicana. Y está en Nuevo Laredo, por si no lo sabían. ¿Qué me quieres hacer? ¡Un hijo! ¡Un hijo! No creo que puedas. ¿Me puedes hacer una bola de queso asadero o algo así? ¿Les han picado las costillas alguna vez? Muchas veces. ¡Ay, qué padre! ¡Qué emoción! A mí el culo. A mí el culo, ¿eh? Vamos a ir ahora a la parte de los juegos. ¿Te gusta picar costillas? Te las pico a ti. YouTube, yo le doy permiso que me agarre y que me haga lo que quiera. Para que no vayan a empezar a cagar. Ya ves que estamos en la generación de cristal. Yo te doy permiso, sobres. Pícame las costillas. Ay. Ay, no, ya se me paró la verga. ¡Ay, perdón! ¿Cómo me la vas a robar? Pues nada más le dije que me agarrara tantito. ¡Ay, no, bien padre! ¿Qué onda? ¡Ay, estamos aquí con Chano! ¿Qué onda? ¿A dónde vienes? Venimos aquí al baile de Julión. ¡Cáigale todos! ¡Arriba la bolu! La voluntad 3, porque ya vivimos. ¿Cómo te llamas? Juan. ¿Picar costillas, Juan, o picar culo? ¿Qué te gusta? Lo que sea. A ver, pícame el culo. ¡Ay, no, qué feo caso! Detalles sobre la feria. Te cobran 200 pesos la entrada general, con derecho a subirte a todos los juegos, pero los juegos buenos es este. ¿Qué onda? ¿Te pican las costillas o el culo? Ay, pues las dos cosas de una vez. ¿Para qué andar? Pues si ya andas ahí, ya estás ahí, ¿verdad? Ay, no, qué padre caso. Ok, gracias. Ay, ya. Mira, mira, ¿te creías bien verga? ¿Me picó el culo? Hombre, bien verga. A mí me pican el culo y yo les agarro la verga. Bien padre. Si vienes a la feria, vas a tener que hacer estas colas para subirte a los juegos. Porque como todos pagan parejo y todos se suben a la feria, tienes que venir y tienes que pagar. ¿Vienen de Laredo, Texas, verdad, puñetones? Ya se lo se les ve por las joyitas y todo lo que traen. ¡No se estén pasando de verga y picándomela! ¡Pinches perros! ¿Cómo te llamas? Naomi. ¿Te pican las costillas o el culo, Naomi? Las costillas. Ay, nada más las costillas. Mi novio, nada más. ¿Me picas las costillas? Sí. ¿De vez en cuando siempre? A veces. ¿A veces? Sí. ¿O de vez en cuando se va con sus amigos? Ay, pues se cogen entre sus amigos y se jalan la verga. ¿Parecen novios? ¿Parecen novios? Ay, mijo, estás bien guapo. Ah, hola. ¿Cómo te llamas? Ah, me llamo Kevin. Me llamo Kevin. ¿De dónde vienes? De aquí, de la Bolu. ¿De la Bolu 1? De la Bolu, sí. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Quién me besó? ¿Que por qué me besaron? ¿Por qué me besaste? Ah, estás muy guapo. ¿Estás enamorado de Pili? Al chile, sí. Dame otro beso. ¡Encontré el amor! Pero di que tú me estás besando, porque luego van a mamar la verga las malcogidas, di. A ver, pues, ¿para todas las malcogidas? Ya se me paró la verga, vámonos de aquí. ¡Me besó el muchacho! Sentí bien rico. No me lavé la boca, me huele a mecos. ¿Te puedo besar aquí? Sí. A ver, pero contigo que tú me das permiso. Sí, yo te doy permiso. ¡Ay, chicos! ¿Me dejas picarte el culo? ¿Qué? ¿Me dejas picarte el culo? Claro que sí, yo no soy de... la que... A eso vengo, a que me haga... Así me limpié, güey. ¿No hueles a caca? No huelo a caca. ¿Hueles, o qué? Me huele la boca a caca. Porque chupé culo. Porque me gusta chupar. ¿Qué se siente que te chupen el culo? Bien rico. ¿Picas costillas o culo? De lo que sea, pico. ¿Picas costillas o culo? Panocha. ¿Picas costillas o culo? Culo. Culo. ¡Ay! Con su cara de pendejito. Con su cara de pendejito. Ay, no, pues tú no picas nada. Bueno, como pueden ver, esto es parte del ambiente que se vive aquí en Spomex. ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Con quién andas? ¿Te da vergüenza con tus amigos? ¿Te da vergüenza decirles que eres mi novio?
¿Te da vergüenza? Nada más dime. Nada más dime. No. Bueno, déjate dar un beso en el cachete. Es que él es mi novio, hermanas. Acuérdense de un mala fama, él salió. Acá está toda la raza, ¿qué onda? ¿Te pican las costillas o el culo? El culo. ¿Picar el culo o picar costillas? Lo que caiga, chinga su madre. Ay, no, qué peor. Estos huerquitos dicen que les vale verga, pero no les vale verga, hermanas. A la mera hora andan ahí cagando el palo. ¿Qué onda? Vente. Y te callas el hocico, pinche jota, porque la gente me quiere. Ya pasaste de moda, Pamela, mira. Mira, te callas el hocico y te muerdes la lengua, culera. Ay, hermanas y comares. Pues imagínense lo que es para mí venir a mi ciudad, de donde yo soy, mi querido Nuevo Laredo, y que la gente y que la raza me vean bien. Los huercos siempre se han portado bien conmigo. Hay unos huercos, mándeme. ¿Me regaló una foto? Claro que sí, mi amor. ¿Te pican las costillas o el culo? Las dos. Las dos cosas. Ay, a mí también. Estamos en la área de los juegos. Y pues, por 200 pesos puedes venir y subirte a todos los juegos. Pero una cosa sí les voy a decir, vénganse preparados y vénganse bien cenados porque está bien cara la comida. Aparte de que en la entrada te quitan el agua para que compres aquí adentro todo lo que tú quieras. ¿De dónde vienen? ¿Eres hermana? Sí. ¡Ay! Ya tenía ganas de verte. ¿Con quién vienes? ¿Con tu novio? Ay, sean felices. Que les valga verga. Y no dejen, no te vuelvas hermana de las jotas mal cogidas envidiosas. Que te valga verga. Estás bien bonita. Y tú también. Agárrense de la mano. Y abrácense. Así los quiero ver siempre, ¿eh? Gracias, puñetones, ¿eh? Gracias, que les vaya bien. Ay. Le hemos dado la vuelta. Vamos a terminar donde empezamos. Claro que sí. Parte del ambiente. Gracias a todos. Gracias. Parte del ambiente que se vive aquí en Nuevo Laredo es este. Viene la familia, nos volvemos a reunir. Estamos de fiesta en Nuevo Laredo y los invito a toda la gente del Valle de Texas, de Laredo, Texas, claro que sí. Primer fin de semana, hermanas. Sábado de Julión Álvarez. Y está hasta el culo. Ahí está, es que se me están amontonando toda la gente. Sobres. Me pusiste un filtro bien perra. Ay, hermanas, creo que este video se va a tratar de esto. Pero no puedo ser mamona con mis fans. Estás bien chulo, mijo. Me vas a darte un beso en el cachete. ¡Ay, no! ¡Bien padre! ¡Tíramelo acá! ¡Tíramelo en el culo! Este es uno de los que se siente bien culero. ¡Vamos a subirnos! ¡Nos podemos subir con...! ¡Vamos, vamos! Bueno, hermanas, pues nos vamos a entrar a la aventura. Nos vamos a subir a la rueda de la fortuna. ¡Bien padre! ¿Cómo? A ver, el camarógrafo va a decir. Me cagan las alturas, güey. Ni modo, pues andamos creando contenido para el canal. ¡Ah! ¡No, auxilio! Bueno, los puñetones. ¿Qué puñetones, valeverguistas? ¿Me la chupas? Está llenísima la feria, gracias a Dios. Nos está yendo muy bien. Y próximamente voy a estar en dos ferias más de aquí, de México. Todavía no sabemos si voy a estar en la de Sinaloa o en otra feria. Pero ya me hablaron a la oficina para contratarme. Muy buenas noticias, mucho trabajo, gracias a Dios. Así que ¡ay, no! Espérate, ¿de dónde me agarro? ¡Ay, hermanas! Van a hacer una panorámica. Van a hacer una panorámica de donde andamos acá en los 80,000 cielos de la feria. A todo lo que da, hermanas y comadres. ¡Ay, no, qué feo caso! ¡Ay, no! Bueno, ya nos vamos a bajar. ¿Cómo? ¿Cuántas son? No mames, la parte de allá es lo que no me gustó de la feria, que no arreglaron donde dice Spomex. Normalmente ahí lo ponen bien padre, ¿verdad que sí? Opino de la feria que está mejor que nunca. Fíjense que Spomex 2022 está en su mejor momento. Yo los invito a que vengan, está súper seguro, hay mucha seguridad en la feria. Está todo muy bien controlado, hay muchas discotecas, hay mucho donde venir, por eso estoy yo aquí. Y en algún momento alguien dijo que se me habían subido los humos y no. Aquí estoy sin seguridad y sin nada, aquí vengo. Y la gente me quiere y me pide una fotografía. Voy a estar en el Teatro del Pueblo si Dios quiere. Imagínense qué más le puedo pedir yo a la vida. Cuando aquí empecé. Huele a mota, ¿sí o no? ¿Quién le anda haciendo la mota? ¡Pinches perros! Hombre, aquí me voy a poner hasta el culo. Ay no, pero bien padre. Bueno, los juegos más interesantes es aquel de la rueda aquella que está allá. Ese que están viendo ese de la rueda. Es el que está padre, ahí estamos en lo más alto. El otro es el martillo, el que está ahí, ese es el martillo. Y que acá está otro martillo atrás de mí. En la feria está caro, tienen que traer una buena lana. El palenque, tenemos a los mejores artistas, va a estar María José, Santa Fe Clan, ¿verdad?
de los mejores. Ya nos queremos bajar. Bájenos a la verga ya. Tengo miedo. Yo también tengo miedo, pero me aguanto la verga. Vinimos a la feria para llevarles a todos ustedes esta bella imagen. A ver, por favor, camarógrafo. Miren nada más. Estamos de fiesta. Miren, se sienten ni vergas, en serio. No se siente nada. Mira. No, toda pendeja. ¿Le piqué las costillas? Sí, le piqué. ¿El culo también? También. Ay, no, qué padre caso. Bueno, pues ya saben, para la gente, estoy verificada como Pamela Chup en Facebook, Show Pamela Chup en Instagram, Show Pamela Chup en Twitter. Dile al Poncho que por qué no vino, era un video. Dile, Poncho, ¿por qué no viniste a la verga, mierda? Ay, no, bien feo. Ya me está. Me sigo. A todo mundo ando besando. Pero un saludo desde Houston, Un saludo para toda la gente de Houston. Nos vemos el 10 de septiembre en Gabbana. Ahí vamos a estar en show especial, Nos vemos. Mala vida. Me etiquetan. Te miras bien rico. Salimos bien culeras ahí. Ay, no, me encanta que me besen los negros. Beso negro. Ay, ¿cómo estás? Nos vemos, ¿cómo se llama? Jesús. Bueno, pues estamos aquí con Jesús y vino a la feria y le vale verga. Ay, qué bueno que andes aquí, Jesús, diviértete mucho, Nos vemos, órale. Nada más para que mires, él aquí en la feria divirtiéndose y tú allá de amargada, criticando nada más a la gente, pendeja. Es que me siento bien sexy hoy, güey. Ay, no, hombre, amigo, tú ni pito tienes a la verga. Cuando vengan a la feria, nunca, nunca compren esto, porque nunca le van a atinar. Jamás en la vida van a tirar nada y nunca van a ganar nada. Y bien, hermanas y comadres, pues bueno, fui Pamela Chu y estuvimos aquí, Facebook, YouTube. Estuvimos aquí en Expomex 2022, primer fin de semana. Fin de semana de Julián Álvarez en el palenque más grande de todo México. Convivimos con los fans, supimos qué y a dónde ir. Los espero el 23 de septiembre porque posiblemente vamos a estar en el Teatro del Pueblo. Nos vemos en la próxima entrega. Soy Pamela Chu y siempre que hago un video, me voy corriendo.